En crosslinking acelerado, en queratocono, y nos va a hablar un poco de las diferencias respecto al método tradicional de Dresden. Como sabéis, esto es un launch symposium y si no tenéis algún paquetito, alguno, sabéis que tenemos, creo que están justo detrás de esta sala los paquetes que nos corresponden a nosotros. Luis, cuando quieras. Muchas gracias, Vicente. Bueno, pues como muy bien has dicho, la charla va sobre crosslinking acelerado, hablando fundamentalmente de seguridad y eficacia comparado con el crosslinking convencional. ¿Tienes algo encendido? Ahora. Como muy bien sabéis, el crosslinking tradicional lleva ya muchos años a disposición de los clínicos y ha demostrado ya su eficacia y su seguridad. Básicamente el procedimiento clásico es el de Dresden, donde tiene un tiempo de difusión de riboflavina de 30 minutos y un tiempo de irradiación de otros 30 minutos, lo cual hace un procedimiento ciertamente muy prolongado. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues precisamente la duración excesiva del tratamiento, una hora, y que debido a esta prolongación en el tiempo del tratamiento puede dar lugar a una deshidratación de la córnea que finalmente pueda afectar y dañar el endotelio corneal. La pregunta es si existe forma de acortar el tiempo de procedimiento. Y la respuesta es sí, utilizando intensidades más altas de radiación ultravioleta, es lo que denominamos crosslinking acelerado, utilizando riboflavinas con otras formulaciones de una mayor rápida difusión, básicamente el Vivex Rapid, que utiliza hidroximetilcelulosa en vez de usar dextrano, e incrementando también las dosis de energía. Como muy bien sabemos de los trabajos de Theo Seiler, 5,4 julios por centímetro cuadrado es la dosis que se estima de irradiación máxima de seguridad para el endotelio. Pero existe una ley de reciprocidad de Bunsen-Roscoe en el cual dice que un proceso fotoquímico depende de la dosis de energía absorbida y esta dosis de energía absorbida es el producto del tiempo por la intensidad de la radiación. Con lo cual, básicamente, si nosotros aplicamos una energía de 5,4 julios por centímetro cuadrado, es lo mismo utilizar 3 milivatios durante 30 minutos que usar 30 milivatios durante 3 minutos. Lo cual, simplemente utilizando esta ley de Bunsen-Roscoe, podemos disminuir enormemente los procedimientos de crosslinking. La primera generación de crosslinkers utilizaban estas dosis del protocolo de Dresden, en el cual utilizaba únicamente 3 milivatios por centímetro cuadrado, pero los aparatos de última generación pueden utilizar energías mucho más altas y así, dependiendo de la energía que utilicemos, pues se va a reducir el tiempo de aplicación. Con el aparato de Avedro, el crosslinker, podemos utilizar pues 30 milivatios por centímetro cuadrado durante 3 minutos. También hemos visto que con riboflavinas mejoradas y perfiles optimizados en la aplicación de la energía hacen que el procedimiento sea mucho más seguro. Por lo tanto, vemos que el utilizar estas energías más altas durante menos tiempo tiene varias ventajas. En primer lugar, que optimiza el tiempo total del tratamiento. El procedimiento es mucho más confortable para el paciente y también para el cirujano, manteniendo la efectividad y la seguridad. Acorta enormemente el tiempo de tratamiento, aproximadamente un 75%, y al ser menor tiempo de aplicación disminuye la deshidratación y adelgazamiento corneal durante el tiempo de irradiación.
Existen numerosos trabajos en la bibliografía en los cuales demuestran que el procedimiento de crosslinking acelerado tiene la misma efectividad y seguridad que el crosslinking tradicional. En los últimos tiempos hemos visto cómo hay nuevas aportaciones que todavía hacen que este procedimiento sea más efectivo, como es el utilizar la luz pulsada. Hay un trabajo de Carmaet en el cual demuestra que la presencia de oxígeno en la córnea durante la fase de irradiación fortalece el efecto de crosslinking y que la efectividad del tratamiento es mayor si hay pausas durante la irradiación. De tal manera que si el tratamiento se hace de forma pulsada, vemos que incluso aplicando la misma energía vamos a conseguir mayor efecto de crosslinking. Así, también Rechichi, utilizando una serie de protocolos, bien con luz continua, utilizando 5,4 julios por centímetro cuadrado o usando 7,2 julios, vemos que, claro, a mayor energía, mayor efecto de crosslinking, pero vemos que utilizando a luz pulsada conseguimos todavía mucho mayor efecto. En concreto, encontró que la aplicación de esta energía utilizando una luz pulsada de un segundo on, un segundo off, era el que conseguía mayor efecto. También hay trabajos recientes que demuestran que el procedimiento de crosslinking acelerado, aparte de beneficiarse del tratamiento con luz pulsada, se beneficiaría de un mayor efecto si utilizamos un ambiente enriquecido en oxígeno, consiguiendo todavía efectos mayores. Por lo tanto, el protocolo que nosotros estamos utilizando en este momento es procedimiento de crosslinking acelerado con luz pulsada, en la cual utilizamos un tiempo de difusión de riboflavina de 10 minutos y un tiempo de irradiación de 8 minutos, de los cuales 4 son con la luz en on y 4 minutos son con la luz en off. Finalmente, la potencia de irradiación que utilizamos son 30 milivatios y la energía total irradiada son 7,2 julios por centímetro cuadrado. Esto hace que el tiempo total de tratamiento sean 18 minutos y, de promedio, la línea de demarcación que conseguimos es de 200 micras. Si lo comparamos con el procedimiento de crosslinking tradicional que veníamos realizando previamente, nos encontramos con que el tiempo total de tratamiento... ¿Perdón? Sí, en todo momento es EPIO. El tiempo total de tratamiento son 60 minutos y la línea de demarcación son 310 micras. Existe cierta controversia sobre la línea de demarcación. Así sabemos que con el procedimiento tradicional conseguimos tratamientos más profundos, hasta 300 micras, mientras que con el crosslinking acelerado, en la modalidad de que yo les he hablado, alcanzamos 200 micras. Sin embargo, sabemos que la profundidad de la línea de demarcación está en relación con el tiempo de difusión de la riboflavina y la instilación de riboflavina durante la fase de irradiación. Y puesto que el tratamiento tiene lugar en la parte más anterior de la córnea, donde contribuye de mayor medida a la estabilidad de la córnea, pues realmente no sería tan importante esa diferencia y los trabajos clínicos no demuestran una diferencia de efectividad a pesar de tener una menor profundidad en la línea de demarcación. Así, por ejemplo, podríamos mostrarles tres casos en los que, utilizando tres protocolos distintos, el primero sería un procedimiento de crosslinking acelerado con luz continua de 5,4 julios, 30 milivatios continua, y normalmente nos encontramos con una línea de demarcación de 160 micras, pero el procedimiento dura solo 13 minutos. Un procedimiento de crosslinking acelerado con luz pulsada, el procedimiento dura 18 minutos, pero encontramos una mayor profundidad en la línea de demarcación. Y por último, el crosslinking de luz continua de forma tradicional, en la cual el procedimiento dura
60 minutos, 30 minutos de irradiación y conseguimos una línea de demarcación mucho más profunda. Como conclusión es decirle que el crosslinking acelerado facilita la aplicación quirúrgica de la técnica de crosslinking, que reduce enormemente el tiempo de aplicación y el tiempo de procedimiento, que mantiene la seguridad y la eficacia del tratamiento, que optimiza el flujo de pacientes y el tiempo operativo del personal auxiliar, y que esto también nos abre la puerta a nuevas aplicaciones como podría ser el ASIC Extra. Y sin más, muchas gracias. Excuse me if I talk English, but vorrei parlare, va a hablar español, ma non es bueno, lo studiaría, promesso. So, first of all, thank you for this invitation, Vicente, really, because this was a tough part of my life because I moved from my country where I'm born to Switzerland. So this is the first meeting after 2 years of silence. And so I feel to be here among friends, and I'm honored to have this panel close to me. So our experience on LASIK Extra is something that we have since 1 year, 1.5 years maximum, but it is coming from far because it's coming from, obviously, from all the cross-linking job we did before. I think that we know LASIK is safe. We do LASIK every day since years, so there is a theory that LASIK is stable, and I love to do that. I did a lot. But now with the property of cross-linking properly done and with the right substances and right formulation of riboflavin, in my personal experience, we have less regressions, especially in some patients, not in all. And in fact, according to my opinion, LASIK Extra is something that we can discuss to select for some patients. I do, usually I like to do to everybody, but fundamentally I think that there is some part of patient more sensible to that. This is a old fashioned but still present definition. So the LASIK can weaken the cornea, although expert surgeons doesn't do that, but in general, when a PRK doctor is going to transition to LASIK, the first question is what I will do to my patient with LASIK. No pain, okay, bilateral, okay, but what is the risk of that? And the opinion in general is the wake of the cornea, so pachymetry fundamental, technique fundamental, and thickness of the flap. So a lot of publication of that. So I want to show you just because there was a lot of literature sustaining this principle. The cross-linking strengthens the cornea. This is out of doubt. In my personal experience, I do transepithelial, but I want to talk also about AP off because it's very diffused, and I think that is not to be canceled or not to be updated from the transepithelial totally, although I personally prefer not to touch the epithelium, and I will try to explain you why after. So the system of Avedro, and I thank the lecture of Dr. Cadarso, because very important, the accelerated concept and not stay too many time. We don't need to stay on the eye, on the cornea, so many minutes like some years ago. And shorten timing with the proper formulation. I think this is the win-win formulation. Just a little bit, 2 minutes, concede me, 2 minutes permit to show you why I like epi integrity, although I repeat, I do some epi off also, and not every day epi on, but still epi on is growing in my clinic. An old publication of Domal Gasset, 68,
The keratocyte resting cell has to be transforming fibroblast active cell. It's important the ape integrity. Without that, it's not possible. So that one of the questions is a very ancient publication. We should sometime go to the past and see pioneers and see what they told 30 years ago. Sometimes we find something interesting now. Another consideration, the keratin sulfate 1 type is the most important mucopolysaccharide only present in the stroma. So the rule of this molecule is very important to maintain the parallelism of the fibers. So what we did, we tried to change the formulation of the riboflavin osmotically, so it's transforming 0,9 on a natrium chloride and do 0,4 and then adding back benzalkonium chloridrate, which is a surfactant and not only an antiseptic, in not toxic concentration. And we did a patent, and years ago was completely unknown. One day, David Miller came to my clinic to ask me about this patent, and I explained to him that we use BAC every day in every drops, because without BAC, some everyday drops can't go in the cornea. So there is a sort of language we should know how to stimulate the tight junction of the epithelium, and was in osmosis, according to my opinion, and the other can be a proper use of BAC. And I went to Dresden to Spall to have a huge discussion, and then we tested the formulation. It was published, and he published that is something that is working. So it's a publication current I researched last year. So the name of Avedro, who bought the patent, is Paracel. This is the formula of Paracel. You see, it's nothing special. There is something, so only two things for me important. The 0.4 nitrum chloride, and not only a little bit hypotonic. We tried 0.3, no. We tried 0.5, 0.6, 0.7, no working. 0.4 was working, we don't know why, but it's working in that. And benzalkonium chloridrate in very, very, very short concentration. So, what we did in lab before, in vivo first, two groups of rabbits, and then we tried what happened transepithelially. You can see light. We used the light microscope first, and you see the more compact 40% of fibers, again, more compact. But the most important thing was 60,000 magnification, and we saw that 200. Below the AP, there was 21% more dense fibers interfibrillary, so more parallelism and more compact. And what about endothelium safety? Another question. So we did the same microscopical analysis down, and no effect on the endo area. So apparently, is a bad news, but for us, it's good news because means no damage. So the safety and predictability is published, a lot of publication of the safety of LASIK Extra. The question is why to do LASIK Extra, and another question is to which patient, which kind of patient to do LASIK Extra. Personally, I prefer to put Paracel and stay 2 minutes on the flap open, and then wash a lot, and then cover the flap, and stay 3 minutes, 0.5, at 45 milliwatt power. So a very short time of exposition in order not to have some alteration of refractive result. But we can discuss in the question as well after that. There is a protocol. LASIK Extra is stable, but one question I would do if I don't do that is also LASIK is stable. But we can have regression, okay? We can fix lifting the flap, or we can do advanced surface ablation of the flap. But still we have to demonstrate that LASIK Extra is more stable. So I want to present some simple cases. One eye I did normal LASIK, and another eye I did LASIK Extra in the same person. The refraction were very simple, -2 sphere, -1 cylinder, so everyday refraction, everyday patient. After 1 year, I have a little bit of regression of cylinder in one eye, so it's not important. We can fix it, but still it's a fact. The other eye, LASIK Extra, we don't have any regression, especially in the cylinder. So in my personal experience, it's good also where there is a defect with astigmatism. That means that probably is more stable. So the last two slides for on pixel, which is what we can do now in the future.
photorefractive intrastromal cross-linking, we try to understand that if we are able to do a sort of corneoplasty, probably it works also in refractive. Don't stay only in the cones. So we are doing some trials on early myopes, doing eye tracker in the center and hyperops in the periphery in order to have variation and hopefully stability of these results, also in not conic patients. So this is an inferior keratoconus with pixel, 2 diopter of key value in 3 months. We have only 3 months data, so it's too early, but still is 3 months of work, and it's different map. The other case is post-facic IOL in keratoconus. So we put minus 12 in keratoconic patient with minus 2 cylinder irregular, and now this patient is more or less going around without glasses because the key value was completely down and the different map is important. But the most important thing that was a lady coming back after advanced surface ablation after years with minus 1 myopia in the dominant eye. So that was a problem. I did monovision at that time, so that she won the CUL 2020 with the dominant eye. So I did pixel without touching the eye, just transepithelially, and she went to plano. And another was pseudophakic IOL, so after cataract, hyperopia. I used the pixel for hyperopia. It was going to plano. So what I want to tell you, this is last pixel is something that we have to study more. We need more case, but still is a stimulation to think that cross-linking probably can put the refractive surgery in another level in the future, and also not doing only conus, and probably in some cases, hopefully growing, don't touch the epithelium. Thank you for your attention, dear colleague. Thank you very much. Gracias, doctor Pinelli. La siguiente presentación correrá a cargo del doctor Rafael Barraquer, como sabéis, de Barcelona, que nos va a presentar su experiencia en cross-linking en casos de queratitis infecciosas y queratopatías bullosas. Muchas gracias, Vicente, y gracias a IMEX por invitarme a este simposio. Vamos a hablar fundamentalmente de un tema, porque cuando te metes dentro de este campo realmente es más profundo y es más amplio de lo que parece, y con el tiempo es limitado vamos a centrarnos sobre todo en el tratamiento de infecciones refractarias, sobre todo. Yo creo que todo el mundo sabe, tiene claro la idea de cómo funciona el cross-linking, recordar que es un proceso fundamentalmente de oxidativo, o sea, lo que siempre hablamos de los terribles radicales libres, aquí lo estamos utilizando a nuestro favor. Un efecto beneficioso precisamente es endurecer el material de la córnea, si el colágeno no se sabe bien lo que se endurece. Pero por otra parte también sabemos que esto va a dar lugar a una destrucción de, y sabemos que esa zona de demarcación es donde hemos matado a todos los queratocitos. Por tanto, si podemos matar a los queratocitos, matamos células eucariotas y probablemente también podemos matar a bacterias, hongos e incluso protozoos. Y esa es la premisa, pero también tenemos que tener claro que es una profundidad limitada a donde nos llega este tratamiento, precisamente porque el sistema ha estado diseñado para no pasar de cierta profundidad. En principio, las indicaciones más allá de las ectasias corneales, su prevención o su tratamiento, estaría en las infecciones refractarias, sean bacterianas, fúngicas o amebianas. También se sabe que tiene este efecto físico y de hacer el material de la córnea más resistente a los enzimas y, por tanto, también tendría un efecto que aquí a veces se mezcla un poco, ¿no? Porque en una úlcera tenemos, por una parte, lo que es la infección y, por otra parte, los efectos de lisis que también podemos, digamos, probablemente compensar haciendo que el material sea más resistente y no solamente en bacterias y hongos, sino también en infecciones, por ejemplo, herpéticas. Y luego, la última, la acción antiedema, en principio también se puede suponer que si hacemos el material de la córnea más compacto, esto podría suponer una barrera para la difusión del líquido y, por tanto,
tendríamos menos edema. Yo tengo poca experiencia y los pocos casos que hemos intentado no ha sido excesivamente realmente positiva, quizá porque a menudo se trata de pacientes de cierta edad y que a menudo también tienen una superficie ocular un poco comprometida. Si a estos pacientes se les quita el epitelio, pues a veces tienen problemas después de importantes de epitelización, lo mismo que hacer una cirugía refractiva superficial en un paciente joven. Una pequeña revisión de la literatura de cross-linking keratitis sale en 33, esto lo hice antes de Navidad, pero de todas formas de las cuales solo 12 eran para keratitis infecciosa, 3 casos de acantobeba, 5 en casos de herpes, fundamentalmente para el melting, y 5 en casos de infecciones tras cross-linking, o sea que también te salen cuando haces estas búsquedas, y otros en complicaciones de la cross-linking en general. Fijaros que son difíciles de comparar porque hay muchas, algunos mezclan bacterias y hongos, otros son más hacia amebas, otros son queratitis refractarias que no se sabe muy bien de lo que son a veces, ¿no? Como siempre pasan dentro de este campo. En general, la respuesta es buena. Por ejemplo, en el primer trabajo de arriba, todos mejoran desde el primer día. En algunos casos ha habido una reacción de hipopión, que es inflamación, y a lo mejor significa que hay una reacción, pero eso no quiere decir que no sea efectivo para curar y matar al agente infeccioso. Y quizás de todos estos, el que es muy interesante es este cuarto de McDoom y el 2012, que afigan el tratamiento de entrada, es decir, en infecciones bacterianas, 16 casos, antes de darle ningún antibiótico, han hecho directamente cross-linking y parece ser que todos mejoraron y todos epitelizaron. Solamente 2 casos requirieron antibióticos y 1 caso requirió una membrana amniótica, o sea que también la efectividad de este tipo de tratamientos va a depender posiblemente mucho de cuándo se hagan y probablemente si se hacen desde el principio tengamos un escenario completamente diferente de lo que solemos hacer, que lo probamos en casos más bien desesperados. En acantobeba concretamente hay solo 3 trabajos, en este de Mirzi un caso estaba diagnosticado solo con confocal, la mejoría dice que fue dramática, en 24 horas y curó en 2 meses con un pequeño leucoma paracentral que no afectaba a la visión, este es el de la foto. En el caso este de Arance Gil, que era un caso post-orto-K, el diagnóstico también fue por confocal, los síntomas mejoraron, la úlcera no curó y acabó en queratoplastia, a los 9 meses estaba mejor. Y el último, que es uno de Moren del 2010, una úlcera refractaria posible a acantobeba, portador de rentillas, infiltrado anular típico, todo negativo los cultivos, tratamiento de todo durante 1 mes, no respondió, hicieron cross-linking y tuvieron una rápida disminución de dolor y necrosis, repetirizó en 1 mes y curó con agudeza visual de 0,02 y que llegó a 0,6 en 6 meses. Bien, en nuestra experiencia, ya digo, también es limitada, pero bueno, aquí tengo el primer caso, es un varón de 17 años con queratocono avanzado que requirió un trasplante de córnea, logró, se había hecho 4 años antes, logró una visión de 0,65 con una corrección de 2 de astigmatismo 75 y 2 de miopía, y era un chico relativamente joven, que venía de fuera de España además. Desde el principio esos casos que tienen un poquito de alteración en el epitelio central frágil, yo le había quitado a veces el epitelio con la esponja en el despacho, fue mejorando, luego se fue a su país llevaba lentilla de contacto terapéutica, pero luego dejó de usarla y al cabo de estos 4 años vuelve, porque va más despacio esto, vuelve con esta zona de epitelio frágil, ya digo, se le puso la lentilla, volvió a su país a los 4 años, vuelve con visión muy baja, dolor, fotofobia de 1 semana de evolución, úlcera paracentral de 3 milímetros, infiltrado, de bordes blanquecinos, que lo veis en la foto, y hicimos un cultivo, salió alternaria positivo, le dimos tratamiento con natamicina, oriconazol, etc. En 3 semanas no respondía, el paciente además tenía que irse a su país, y dijimos, bueno, hacemos un cross-linking, este es el aspecto que tenía justo antes del cross-linking. Y, en principio, este es el resultado, que no tiene un seguimiento muy largo, pero los síntomas realmente mejoraron enseguida. En 1 mes había epitelizado, le quedó un leucoma, adelgazamiento,
que por suerte no acaba de llegar al centro, pero con una visión de 0,2 solamente, se le quitaron las suturas y volvió a su país y no sabemos si ha mejorado más y si tendremos o no que cambiar esta córnea. Pero la efectividad para parar la infección parece que sí que estaba demostrada. Este segundo caso es una mujer de 18 años, portadora de lentillas, úlceras que dijeron con bacterias desde hace 2 meses, el movimiento de mano, cultivos negativos, melting evidente, adelgazamiento, le han dado de todo, antivíricos, antifúngicos, antimedianos, antibióticos, biopsia de 200 micras de profundidad, no encontraron nada, aún así se le dio tratamiento antiamebiano, brolene, clorexidina, dexafri, exocin, etcétera, y a los 2 meses se le hizo una queratoplasia tectónica y vino con esto. La histología confirmó que tenía acantomeba, al cabo de 1 mes empezó a recidivar, como veis, la queratoplastia, a pesar de llevar tratamiento antiamebiano. En el OCT se ve un infiltrado en la mitad anterior, se le hizo entonces el planteo de hacer un crosslinking y tras una inicial mejoría a los 4 meses volvió a empeorar, a los 9 meses estaba más tranquilo, pero se llegó a perforar la unión injerto-receptor, que es una cosa bastante típica de las amebas, y hicimos una nueva queratoplastia tectónica de 10 milímetros después de esos 9 meses y finalmente, realmente esta persona, hay que decir que esta paciente con suerte, porque a los 10 días tenía 0,3, en la biopsia de lo que se quitó se confirmó que quedaban amebas, a los 7 meses está tranquilo, catarata madura, se le hace la cirugía de la catarata madura con esta atrofia de iris, y el resultado, 3 años después, el injerto está transparente, tiene esta discoria, pero agudeza visual, un entero plano. A ver, esto no siempre es así, yo he tenido casos parecidos que cuando hemos llegado a operar la catarata tenían visión no percibe luz, es decir, que en las amebas, pero en fin, en este caso lo que se ha visto es que se ha podido hacer algo que parece que tiene un resultado final positivo. Y el último caso es este señor de 88 años en el año 2014, que tenía una evidente rosácea, una catarata operada el año 84 intracapsular. El ojo derecho era ambliope de una centésima de visión. En el 93 empezó a perder visión y tenía un edema corneal 0,07. En el año 94 se le hizo una queratoplastia ilio suturada sulcus. En el 97 tenía 0,7 en este ojo con corrección. Tratamiento lágrimas artificiales, vibracina, cosop, alfagan. Tenía también hipertensión. El año 2007 se dio un golpe en su ojo único o casi único, estalló el globo y no tisis bulbi. Entonces, solo le quedaba su ojo ambliope de una centésima, que era el derecho, que también tenía la córnea mal. Le hicimos una queratoplastia ilio en sulcus, recuperó 0,3 el ojo ambliope en el 2010, ¿no? Y aquí vemos en el 2014 cómo había cambiado en 5 años, el hombre estaba mucho más deteriorado. Tuvo a partir de 2011 una hepateropatía. Le dimos suero autólogo, recuperó otra vez 0,3 en el 2012, a final de 2012 tuvo un ictus, marcapasos, tuvo un aneo del scalp, diabetes, payé, se fue deteriorando, bajó a 0,1, en el enero de 2014 veía peor, 0,05, empezaba a tener calcio, adelgazamiento periférico en la unión del injerto receptor, un cierto edema pero sin precipitados. Se le hizo un cultivo de este defecto epitelial, salió una combinación de pseudomonas aeruginosa y cándida, se le dio tratamiento de lo que parecía sensible según el estudio, tobramicina, voriconazol, al mes no mejoraba, visión de una centésima otra vez en su ojo único, le hicimos un crosslinking acelerado y el resultado fue que en el cultivo de la lentilla seguía creciendo cándida, pero la úlcera epitelizó en una semana, quedaba una plaquita de calcio que veis ahí en el borde de la úlcera, llegó a tener prácticamente una décima de visión, quedaba la córnea inferior desplazada, pero parecía que estaba esto solucionado. Lo que pasa es que estos pacientes realmente tienen un problema importante general que no siempre se soluciona con simplemente una intervención, y al cabo de 3 meses hizo otra úlcera, otra vez infección por pseudomonas, esta vez sin cándida, movimiento de mano, y le hicimos una nueva queratoplastia penetrante el julio del año pasado. Estaba con visión de 0,3, pero luego este paciente creo que ahora en diciembre pasado falleció.
Comentarios. Bueno, crosslinking parece útil en queratitis infecciosa, la eficacia parece que es variable, que depende probablemente de una combinación del efecto antiinfeccioso y del efecto anticoagenolítico, del estado de la córnea, lógicamente, de la evolución del proceso, el momento que se aplica, la profundidad de la afectación, lógicamente, sepamos, tenemos claro que no podemos llegar a esperar un efecto mayor de 300 micras, como mucho. También, posiblemente, hay un grado crítico de melting, más allá del cual, por mucho que hagamos crosslinking, no va a ser efectivo, porque si no hay moléculas que podamos crosslinkear, pues ya no tendrá efecto. La presencia de heridas o lesiones quirúrgicas también puede ser importante a este respecto. Y luego también tampoco sabemos mucho hasta qué punto los gérmenes son o no resistentes. No hay demasiados estudios que nos digan, por ejemplo, si los quistes de amebas resisten hasta qué punto o no a un tipo de dosis u otro tipo de dosis. En cualquier caso, parece que la seguridad es buena y entonces el hecho de que la seguridad es buena creo que nos debe animar a intentar aplicar ese tipo de tratamientos en fases precoces de según qué tipo de infecciones, como mostraba el estudio que hemos hecho referencia antes. Bien, creo que esto es todo. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Bueno, y ya para terminar, antes de iniciar un pequeño debate, a ver si tenemos tiempo, le doy la palabra al doctor Federico Alonso de Sevilla, que evidentemente nos va a ilustrar de temas siempre novedosos y en esta ocasión no podía ser menos. Y el título que nos va a presentar es que si podemos pelearnos con el epitelio o si es mejor llevarse bien con él. Vicente, por presentarme. Bueno, os voy a explicar un poquito que lo que nosotros consideramos la importancia que tiene el epitelio previo a la cirugía, la importancia que tiene después de la cirugía y cómo, a través de procedimientos de crosslinking hiperacelerado, podemos ver cómo se puede remodelar el epitelio y la importancia de tener una serie de conceptos claros para no equivocarnos. La importancia del epitelio. Es evidente que hay una cosa, que es que el epitelio desprestigia al oftalmólogo. Es decir, tú puedes hacer una cirugía perfecta, una cirugía de catarata, una cirugía sobre córnea. Si tienes problemas del epitelio, vas a tener un paciente colgado continuamente y que va a hablar mal de ti, porque el epitelio desprestigia al oftalmólogo. Cree que lo has hecho mal. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la respuesta del epitelio a la cirugía? Esto es algo que es conocido. Nosotros sabemos que frente a un epitelio normal, cuando hacemos un post-lasis miópico, hay un crecimiento del epitelio en la zona central, mientras que en los hipermetrópicos hay un crecimiento en la zona periférica. Es decir, cuando hacemos una ablación refractiva, el epitelio responde. Otra cosa que hay que tener en cuenta previo a la cirugía es qué tipo de epitelio tenemos. Si tenemos un epitelio fino, vamos a tener problemas, especialmente en LASIK hipermetrópico, de sequedad ocular, de epitelitis, de dolor, de queratalgia. Por lo tanto, siempre que veamos un epitelio fino, hay que tener cuidado, especialmente en mujeres premenopáusicas, mujeres cercanas a los 50 años y especialmente en hipermetrópicas. Hay que tener en cuenta también la importancia que tiene el epitelio en las hiperplasias epiteliales, los retoques. Este es un paciente que operado, que a lo mejor tiene un residuo, una regresión de 2 dioptrías, pero tiene un epitelio de 70 micras. No ha hecho una regresión, ha hecho una hiperplasia epitelial. Si a este paciente le hacemos una desepitelización... Fede, ¿por qué no nos dice con qué aparato estás midiendo el epitelio? Con el Octoview. Si a este paciente le pelamos el epitelio y le hacemos un menos 2, lo metemos en 2 dioptrías de hipermetropía. Esa es la importancia que tiene el conocer el epitelio previo a la cirugía. Lo mismo sabemos que cuando hay un adelgazamiento en la zona de los segmentos y el signo más incipiente de queratocono es el signo del donus en el epitelio.
haya estudios que dicen que, aunque una topografía pueda parecer sospechosa, si el epitelio es normal, esa córnea es normal. El primer signo que va a aparecer es el signo del donut en el epitelio. También vemos cuando ponemos una lente intracorneal, como al poner una Reindrop parece que hay un adelgazamiento epitelial. Cuando hacemos un intracor no hay afectación epitelial. Cuando ponemos un Canra hay un adelgazamiento que coincide con la zona de la lente, y cuando ponemos un Reindrop igual. Lo que no sabemos es si esto es real o si realmente puede ser un artefacto de la OCT. Lo cierto es que cuando retiramos la Reindrop rápidamente el epitelio se recupera. ¿Qué podemos saber del crosslinking hiperacelerado y el epitelio? No hay un paciente peor que una mujer hipermétrope mayor de 45 años que quiera operarse de presbicia con un quegratógrafo alterado y hiperosmolaridad en la lágrima. Eso es una bomba de relojería, porque es donde vamos a encontrar los problemas. Nosotros estuvimos haciendo un estudio solo de momento de 5 mujeres, solamente tenemos, no llega a 4 meses, en el cual hicimos tratamiento de hipermetropía con ojos secos subclínico, pero con datos de alteraciones en el queratograf y en la hiperosmolaridad, un ojo con fentolasis y el otro con fentolasis extra. Lo que vimos es que es totalmente distinto cómo evoluciona el epitelio después de utilizar un crosslinking hiperacelerado. Cuando no utilizábamos el crosslinking hiperacelerado, el epitelio se recuperaba prácticamente sin ninguna alteración. Sin embargo, cuando utilizábamos un crosslinking hiperacelerado, había el epitelio siempre. Había una disminución y luego un aumento. De tal forma que la gráfica que coincidía de los casos era que cuando lo hacíamos sin extra, esta era la evolución del mapa epitelial, y cuando lo hacíamos con extra, esta era la evolución del mapa epitelial. Es decir, había una especie como de contracción del epitelio. No sabemos si era directamente por la contracción o si realmente era porque la propia radiación alteraba el epitelio. Lo cierto es que los pacientes que le habíamos hecho el fentolasis extra en pacientes ya con ojos secos subclínicos tenían una evolución mucho mejor, no aparecían epitelitis, no aparecían queratitis, no aparecían alteraciones de queratalgia, y el paciente estaba mucho más confortable con el ojo que le habíamos hecho el crosslinking hiperacelerado que con el que no. No sabemos si puede existir un efecto placebo, pero realmente eso era lo que ocurría. Lo cierto es que, aunque no tenemos estudios de microscopía electrónica, lo cierto es que el doctor Rocha en Canadá sí hizo un estudio de cómo evolucionaba a través del qué producía el crosslinking en trasplantes de córnea, y lo que sí veía que en todas las capas lo que había era una contracción de todo. O sea, se pegaba, es decir, el epitelio se pegaba a la Bowman, había una contracción del estroma y había mayores adherencias. Algo tendrá que ver. Lo cierto es que estos pacientes, cuando lo hacíamos con crosslinking hiperacelerado en pacientes que tenían ya una gran posibilidad de tener problemas de ojo seco o de queratitis, eran los que estaban más satisfechos. Entonces, ¿cuál es la respuesta del epitelio a la cirugía con el crosslinking acelerado e hiperacelerado? Esta era la respuesta, como hemos visto cuando lo hacíamos un fentolasic. Esta es la respuesta cuando teníamos problemas de epitelitis en el otro ojo, le hacíamos una desepitelización y hacíamos un crosslinking hiperacelerado en el ojo que tenía queratitis, y de esto pasaba a esto, y el epitelio se recuperaba rápidamente. Cuando hacíamos tratamientos de PRK sin extra y con extra, la evolución del epitelio era así, de tal forma que cuando lo hacíamos extra, el epitelio tardaba más de 2 meses en recuperarse, era un epitelio más compactado y el paciente tenía menos molestia y más calidad de visión. Y cuando hacíamos retratamientos de PRK sobre cirugía previa, el tratamiento de PRK sin extra y el tratamiento de PRK con extra, hasta los 30 días el epitelio era muy fino, muy compactado y con mejor calidad de visión. Cuando hacíamos un tratamiento de PRK tras SMILE por hipocorrecciones y hacíamos una PRK con crosslinking hiperacelerado, era exactamente igual. Es decir, esta evolucionaba muy lentamente el epitelio y hasta los 2 meses no se recuperaba. Lo cierto es que los pacientes recuperaban claramente la calidad de visión. Cuando hacíamos una PRK en SMILE sin hacerle un extra, la calidad de visión tardaba muchísimo tiempo en recuperar, incluso hasta 6 u 8 meses.
Este es un caso de otro caso que hemos utilizado, los cross-linking. Un paciente con queratocono tratado con un segmento, le pusimos una ICL y después hicimos un tratamiento de superficie topográfico muy fino, muy suave, y le hicimos un EPIOF completo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces los problemas de calidad de visión, aunque tengas ya el cono muy centrado, es por una alteración del epitelio. Esa alteración del epitelio, si lo eliminamos y le hacemos un cross-linking con un poquito de PRK muy suave, muy pocas micras, la remoldeación del epitelio, cuando el epitelio aparece mucho más suave, mucho más compactado en el centro, le hace que mejore la calidad de visión. También lo utilizamos como tratamiento solo sin excimer. Es este un paciente operado, una paciente operada hace 8 años de LASIK con esta regresión. Este era el epitelio. No le dimos tratamiento con excimer, simplemente le hicimos un pelado epiteliar y un cross-linking extra hiperacelerado. Y este es el resultado. Si aquí le hubiéramos aplicado el excimer, tendríamos una hipermetropía de más de 1,5. Pero también lo utilizamos el cross-linking hiperacelerado en casos complicados. Estos son casos de desastre refractivo con cortes, con flash, con melting, en el cual lo que hacemos es una PRK extra basada en topografía y este es el resultado. También lo utilizamos en cicatrices corneales haciendo path flap resis. Es decir, hicimos una flap resis y después le hicimos un cross-linking. Lo cierto es que, si nos fijamos, aunque nosotros hiciéramos la flap resis a 150, 160 micras, el epitelio nunca va a llegar a 150 micras. El epitelio es muy difícil que pase de 70 a 80 micras. Pero la calidad de visión aumenta mucho. Esto es una flap resis completa en un paciente con cross-linking y a los 15 días. Y esto es una flap resis parcial sin cross-linking. Es decir, cuando hacemos cross-linking, el epitelio está muy compacto. Cuando no hacemos cross-linking, el epitelio en 15 días ya coge su tamaño, su grosor normal. Esto es otro caso que utilizamos también en pacientes con un endocrecimiento epitelial, con una malísima calidad de visión, con un melting, con un orificio cerca del eje pupilar. Lo que hicimos fue levantar el flap, limpiamos, hacemos una desepitelización y después un cross-linking hiperacelerado. Y este es el resultado final. Y esta es la diferencia entre un epitelio y otro epitelio. También pacientes con úlceras residuantes, queratalgia y quistes epiteliales de más de 6 meses de evolución. Luego hicimos una desepitelización, macrolinking hiperacelerado y cambio de visiones de 0,2 a 0,8 difícil con una recuperación del epitelio. Esto es todo lo que hacemos. Todas estas son las posibilidades que se tienen de utilizar combinaciones de cirugía refractiva con cross-linking hiperacelerado. Y yo tengo que decir aquí que, evidentemente, el estudio del epitelio es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque al primero que escuché hablar de esto fue al doctor Cadarzu, y fue como caerte del caballo y ver que, efectivamente, muchas de las cosas que nos pasaban, cosas que no entendíamos, cosas que el paciente no nos quería transmitir, pero no éramos capaces de entender, era precisamente por las alteraciones del epitelio. De igual forma que lo próximo que va a venir es la estereosis. Todo lo que va a venir a partir de ahora es el estudio de la estereosis. Tan importante como ha sido lo del epitelio, va a ser el estudio de la estereosis. Hoy en día, si no le damos la importancia real que tiene un estudio de estereosis, especialmente en tratamientos de presbilasis, no vamos a tener éxito ninguno. Es mucho más importante el estudio preoperatorio que la habilidad quirúrgica. Eso es lo que quería transmitir. Muy bien, gracias, Federico. Bueno, vamos a aprovechar un poquito los minutos que nos quedan para entrar un poco en temas un poco más polémicos, más calientes. La primera pregunta que se me ocurre, ¿LASIK extra para todo el mundo? Si no, Yo creo que hay, como siempre en este tipo de cosas, hay dos cuestiones. Hay la cuestión de efectividad y otra, y de seguridad, por supuesto. Parece que la de seguridad es lo que está más claro, que es seguro. Y otra es la cuestión económica, que yo creo que es una de las cosas que limita también, que hay que tener en cuenta. Entonces, para el problema de la efectividad en esta situación es que si estamos intentando prevenir una complicación que es extremadamente rara, pues es extremadamente difícil demostrar que consigues algo diferente, porque todos estos casos que efectivamente no te hacen ectasia, pero igual tampoco te hacen ectasia sin hacer nada.
¿no? Y como también en la actualidad yo diría que los criterios, a ver, yo tengo que decir que la mayor parte de casos que yo he visto de ectasia post-LASIK cuando, que me han venido en su inmensa mayoría de fuera, cuando he podido ver la topografía preoperatoria, si la tenían, todos tenían queratocono antes de hacer la cirugía refractiva, o sea que simplemente la culpa ya es que estaba de un mal diagnóstico, ¿no? En la actualidad yo creo que tenemos métodos de despistaje, sobre todo con la topografía total anterior y posterior de la córnea, de una sensibilidad tal, y también tenemos un nivel de sensibilidad en que cuando hay, por lo menos en nuestro medio, cualquier duda sobre la cirugía corneal, nos vamos a cirugía intraocular. Entonces, yo es por eso que realmente tengo que decir que no he dado el paso, porque no he encontrado todavía claramente la indicación para esta. ¿En tu caso, Federico? Vamos, yo tengo claras las indicaciones. Las indicaciones, creo que el cross-linking hiperacelerado... ¿La LASIK está para todo el mundo? No, ni mucho menos. No. Creo que no es necesario. Ni, igual que no es necesario que alquilar un Mercedes último modelo como de taxi para desplazarte 100 metros para ir a Rusia, sí. Es decir, esto tiene sus indicaciones. Y las indicaciones son, en mi opinión, pacientes jóvenes, ¿por qué? Porque tiene la córnea mucho más hiperelástica y creo que le puede venir bien hacer un cross-linking hiperacelerado porque va a quitarle elasticidad a la córnea y creo que eso es bueno en casos de regresiones. Y tiene también, para mí, porque he tenido mejor resultado en los casos que he puesto en pacientes que vamos a alterar por la delaminación todo lo que es el ojo seco, el epitelio, porque he tenido mejores resultados, especialmente, digo, mujeres mayores de 45 años hipermetrópicas, y son las indicaciones básicas. Es decir, pero lo que no podemos hacer es cambiar los criterios de seguridad para aplicar el cross-linking hiperacelerado. No se debe de hacer. Eso pero creo que. Por ejemplo, y hay que tener un poco también cuidado con los cross-linking hiperacelerados, porque uno tiene que vigilar al paciente. El paciente le hemos dado una gran radiación, el paciente hay que hacer un seguimiento y hay que saber dominar muy bien los tratamientos con corticoides. Y especialmente las perrecas. Las perrecas es un gran peligro y sobre todo cuando asocia, que yo nunca lo hago por eso, mitomicina más cross-linking hiperacelerado. Eso, si no tienes un control muy bien bueno de los corticoides, pues es una bomba de relojería. Roberto, what do you think about the yes, for me, I'm learning a lot because I am a fan of LASIK Extra, obviously, but I'm conscious that it's not for everybody. So I agree totally. We should select because we can't demonstrate that the LASIK Extra after 1 year is better than a good LASIK done. So personally, I do when I have a borderline pachymetry and regular topography. For instance, if I do 100 flap and I have -4, -5, -3, etc., or some astigmatism, I do that, and because to prevent theoretically ectasia, and so or to people when I have 600 pachymetry -4, I don't do LASIK extra. But in the young people, I agree totally. And one of the other things that I think. What is young people? Young people, 25, between 25 to 40, because when you go to presbyopia, you have to change, in my mind, go to presbylasic or not, monovision or not, or intraocular lens or not, etc. Well, obviously, when we don't have pachymetry, we don't do LASIK, normal or extra, and we think different thing. But another thing that, because all the people is a marketing side, so they, all the patients are asking LASIK extra because they believe that it's better. So correctly, scientifically, selected cases. For instance, the method of LASIK extra, we didn't talk about this, is very important. LASIK extra in my hands, in my experience, is short timing and not a lot of riboflavin, but I use Paracel and Vives extra, and short timing of that. I don't leave a flap open minutes for that, and then I wash a lot and I put down and I stay 2.5 minutes for after 45 milliwatts, not more, because I don't want to alterate the interface and go in a refractive alteration. So my opinion, I agree, LASIK extra can be stable, more stable in my experience, for instance, is astigmatic patients. When I have -2 sphere, -2 astigmatism, I'm doing a job of preparing a paper on that. It seems that their stigmatism is more stable.
only that. It's not nothing magic. It's not for everybody, but still we can maintain and study more about that. Okay. No se ha hablado mucho de Epión, Epió. También tenéis muy determinado el on, el off. ¿Se podría prescindir del off en la práctica del día a día? ¿En qué indicaciones no deberíamos hacer un on? ¿En qué situaciones no deberíamos poder hacer una cirugía, un procedimiento sin quitar el epitelio? ¿O en alguna ocasión necesariamente sí que hay que quitarlo? O sea, yo creo que siempre hay que quitarlo. ¿Siempre? O sea, siempre. O sea, lo que está demostrado es que el epi-off funciona. Funciona, y eso hay montones de estudios. Lo que no está tan claro es si el epión funciona. El epión funciona solamente en casos, de forma muy transitoria. Y cuando tú tienes una patología como es un queratocono, tú no puedes jugártela a la transitorialidad. Tú tienes que ir a Pero, por todas. Mi pregunta, por eso nunca cuando decimos si funciona, si no regresa, ¿cómo podemos saber si funciona? Pues, recurrimos a Lora, a la línea de demarcación, porque los estudios, yo tengo en epión, yo tengo muchísimas líneas de demarcación. No. Yo me olvido de la línea de demarcación, yo me voy a si funciona o no funciona, yo no miro la mitad del partido, yo es si gana el Real Madrid o pierde, como haya jugado la mitad me da igual. Es decir, lo que está demostrado es que cuando tú haces un epión, al cabo de los 6 meses la queratometría regresa, todo regresa, todo regresa, luego entonces es algo transitorio. Entonces con un problema como un queratocono no puedes hacer algo que sea transitorio. Otra cosa es que quizás pueda tener su sentido en un paciente con un queratocono y que en el otro ojo absolutamente normal, sin ningún signo de queratocono en absoluto, quiera hacerle un epión preventivo y luego hacer un seguimiento. Pero si hay patología, hay que ir a por todas. No puedes andar con medias tintas. Esa es mi opinión. Yo en general estoy de acuerdo y yo creo que también habría que empezar a decir ¿para qué queremos dejar el epitelio? Hombre, hay argumentos, ¿no? Podemos decir, bueno, dejamos el epitelio para ser menos agresivo, ¿no? Para evitar las molestias posoperatorias. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo que dejar el epitelio produce un tratamiento menos eficiente o menos efectivo en cuanto a profundidad. Yo no sé tus datos, pero los que he visto publicados todos son profundidades inferiores claramente con el otro sistema. Y, por lo tanto, me parece que eso sí que es un dato que puede tener relevancia. No sé cuánta, pero tiene, seguro. La segunda, el problema de por qué dejarlo. Si no hay demasiado... A ver, problemas... Es cierto que si te quitas el epitelio puedes tener un defecto después y algún caso que he tenido de alguna opacidad ha sido casi siempre asociada a un defecto en reepitelación. Hay algún paciente que ha perdido el control y que se ha ido y que luego ha vuelto con algún problema, pero es extremadamente raro y probablemente tomando algunas medidas preventivas se puede minimizar más. Y la tercera, que es la de el reducir las molestias. La verdad es que yo no sé si es que con el cross-linking estamos también friendo todas las terminaciones nerviosas y realmente estos pacientes luego o es que los precondicionamos muy bien porque les decimos que le va a molestar mucho y luego te dicen pues no ha sido tanto. Y en ese sentido no tengo tampoco experiencia, yo no sé, pero he oído por ahí, decían que los que habían probado, por ejemplo, el sistema de la iontoforesis, que al revés, más bien los pacientes tenían más molestias, o sea que a lo mejor... algún tipo de producto que se produce en la reacción química esta, al quedar atrapado bajo el epitelio intacto, provoca más irritación nerviosa. No, pero no tiene nada que ver la iontoforesis. Las burbujas, sí. Bueno, pero sería una forma de poder hacer realmente, asegurar la penetración sin quitar el epitelio. Esto, this is very, very interesting argument for me, because I am a fan of epion, so, but I love them. So I want to try to find un compromiso. El sueño futuro y mío es de no tocar el epitelio, el sueño de todos. Ma, obviamente, el facto que the fact that it is not working the trans epi is not in my experience. We have stable stability. I was asking why. Probably la verdad está a metà. La iontoforesi es una técnica que yo we tried two, three times, but it's not working, and not only not working, it's my hand, probably I'm not able enough, but still it's not without complaints, without so, but la osmotica, depending of the what kind of molecular you are able to
penetration 200-250, so it's not so deep, but ha più trasparente cornea e stabilità. Il problema è che la stabilità, che cosa intendiamo per stabilità di cono e che cosa intendiamo per quando un cono è risolto, dire ok, tu non hai scherato cono più, ok, hai una cornea trasparente, che refrazione? E c'è un movimento futuro o nada? Perché we have stability. When I have minus 3 cylinder, I do transepithelial, and this minus 3 cylinder is going to minus 1 after 5 years, no transplant, and still minus 1, for me is stable. It's not solved, but it's stable. It's obvious that as far as marketing is concerned, the patient prefer transepi because they don't feel anything. So that is no scientific argument. But still, I will continue to work on maintain epithelium and try to do both. Probably we will select in the future who can do one and who can do the other one. For instance, the prevention, like you told. But still, I think that we will be in the future a dream more elegant not to touch it. Also because l'inizio della Wollensack, Spohl, Seiler. I went to Theo. I went to. I remember one of the first cross-linking meeting. I was invited. I talked transepi, and I received tomatoes and eggs because it was absurd. But they did lab test in dead eye without epithelium of pig, no tear film, not acnexis. So in vivo is something that we should. Io credo che e in futuro la nostra abilità sarà di essere noi anche mejor de no tocar l'epitelio. È il mio sogno. Bueno, yo como sabéis hago mucha cirugía de anillos y en este momento en pacientes jóvenes me he pasado a todo el paciente que le hago anillos, le hago en el mismo acto quirúrgico un crosslinking epión. En estos casos... Yo considero joven pues por debajo de los 30 años, entre los 5 años y los 30 años, si pongo anillos, le hago simultáneamente un crosslinking. Después decido si lo hago en el canal, si le pongo la riboflavina de una manera o de otra, pero en este momento le estoy haciendo crosslinking simultáneamente a todos mis pacientes jóvenes. Quería saber vuestra opinión. Yo siempre intento hacer segmento y crosslinking, pero epi off. Hasta queda, lo que todos sabemos, lo que tiene menos controversia, o aunque algo tiene, es que evidentemente los segmentos lo que hacen es que mejora la calidad de visión porque los segmentos centran el cono, pero el efecto de parar o controlar el queratocono lo hace el crosslinking. ¿Qué le ocurre? Que evidentemente... ¿Cuándo no hago un crosslinking y solo pongo segmento? Cuando es un paciente que tiene, por ejemplo, 50 años. Es decir, el crosslinking natural de la propia córnea probablemente haga que la necesidad que tenga un paciente de 50, más de 50 años, para hacerle un crosslinking no sea necesaria. Ahora, en pacientes jóvenes hay que hacérselo a todos. Y si se lo hacemos en un mismo tiempo, mejor. Bueno, yo creo que estamos bastante de acuerdo en el principio. El problema está es dónde se pone la frontera. Hay que recordar que el queratocono es una enfermedad que en general se autolimita, aunque también es cierto que cuando se pasa de cierto límite de adelgazamiento, entonces la física cambia y entonces hay cosas que progresan. Pero se autolimita. ¿No? Yo creo que usamos ahora, mucho esa frase hecha, Rafa, de que tú no has puesto anillo a un paciente de 60 años, yo sí. Yo he puesto anillos sí, alguno de 50 y tantos. De 50 porque ha evolucionado el cono. Bien, pero... Sobre todo en frotadores. Pero yo veo muchas personas con queratocono y la verdad es que la progresión por encima de los 30 años realmente es muy rara, excepto que tengas un cono muy avanzado que tiene una dinámica diferente. Entonces, para mí está claro que los... Primero, yo creo que los implantes de PMMA, que son como una costilla por ese lado de la córnea, algún efecto mecánico de aumentar la resistencia tienen. Lo que pasa es que el efecto probablemente es localizado en la zona alrededor donde está el implante, mientras que con un crosslinking tiene un efecto más difuso, ¿no? Por tanto, algo hacen y, por tanto, yo creo que el simple hecho de poner un implante seguramente que hay algún grado de queratocono que te lo frena, ¿no? Lo que no sé es
si eso se puede reducir a simplemente una edad o habría que estudiar en cada caso. Como son procesos lentos, el problema es que para ver si una cosa progresa o no hacen falta años casi siempre. Por tanto, para mí hay una zona gris de duda importante. Yo tengo claro que en pacientes muy jóvenes, y para mí sobre todo es, digamos, hasta 20 años, ahí sí que es necesario hacer ambos procedimientos, porque sí que he visto progresiones, y de hecho progresiones inversas, a veces, a pesar de haber puesto implantes, y probablemente actualmente prácticamente todos los menores de 20 años hacemos sistemáticamente crosslinking, lo que todavía tenemos claro si lo hacemos en la misma sesión o lo hacemos diferido en algún caso. Por encima de 30 años yo creo que va a ser realmente raro que sea necesario, excepto que se demuestre una progresión. Y tengo esa zona gris entre 20 y 30 años que todavía no lo tengo claro. Bueno, y yo creo que ya para ir terminando, y luego si queréis hacer alguna pregunta al final, yo he tenido la oportunidad también, Federico y Roberto, de hacer a Pixel en córneas ectásicas. Yo tengo desde hace unos días en casa la plataforma KXL2 para empezar a hacer cirugía refractiva en bajas miopías y en bajos astigmatismos. Entonces, quería saber vuestra opinión. ¿Tengo futuro? O sea, yo me he planteado, tengo la plataforma KXL2, el lunes puedo empezar, si me autoriza mi hospital, el comité de ética correspondiente a tratar córneas para corregir bajas miopías y bajo astigmatismo. Estoy muy loco, moderadamente loco, no creéis que esto tenga de píxel de tratamientos refractivos en baja miopía con crosslinking. ¿Y es un crosslinking localizado? Es un crosslinking muy localizado. Bueno, yo tengo una experiencia de seis meses. Canelopoulos, Bucardic, yo. Nel mio caso è una buonissima tecnologia in evoluzione. Dobbiamo. Però stai parlando in ectasia o in córnea normale? No, in bassa miopia. Córnea normale, meno 1 diotria di miopia, meno 1.5. Sì, in centro. Mettiamo l'eye tracker. Che diametro? Di diametro 6,5, lontano dal limbus. E stiamo eye tracking e puntiamo lì. Poi tecnica AP on, AP off, dipende, io faccio AP on, ma la macchina calcola e joule e tutto, è una automatizzata. Tu paziente lo has hecho con AP on? AP on, cioè era una asa regressione di vecchia PRK, pues tornata. A mí no me dejan hacerlo AP on. Me ha dicho Avedro que me tengo que comprometer a quitar. Sí, infatti io tengo discussione spesso con Avedro, muy amicale, perché loro amano AP off. Ma io continuo. Creo que esta conversación no vaya a tener un poco más tarde. ¿No? Repite que no te. Que creo que esta conversación la vaya a tener un poco más tarde. Los dos. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta para los ponentes? ¿Alguna cosa que se os ocurra? ¿O damos por cerrada la sesión? Bueno, pues yo creo que entonces damos cerrada la sesión. IMEX, ¿alguna cosa que os interese? Vale, pues gracias a todos. Escucha, Vincenzo, no, una última, ultimísima, para mí una cuestión, el doctor Barraquer. Si tú tienes una, bien importante, si tú tienes una infección bacterica inicial, una ulceración, generalmente fai antibiotico, cioè vecchio protocollo. È possibile pensare a un crosslinking come prima scelta e in quale caso è possibile secondo lei sì. Che sia buono? Io credo che precisamente è risaltato dentro della letteratura ese lavoro che, además, è la serie mayor, che tiene 16 casi che si hizo un trattamento di crosslinking di entrata in úlceras bacterianas solamente. ¿No? Y sin haber puesto ni una gota de antibiótico. Y solamente dos de los 16 tuvieron que rescatarlos poniendo el antibiótico, me parece, y uno tuvieron que ponerle, no sé si algo más, o de amniótica, pero que en general funcionó en un porcentaje muy alto. O sea que realmente, a ver, yo en esto soy clásico, yo creo que es muy importante primero hacer el diagnóstico. Lo que siempre estoy machacando a los residentes es que no tengan ojos de microscopio electrónico y sepan si esto es un pseudomonas mirándolo
o es un hongo, que muchos lo tienden a hacer. O sea, hacer los cultivos, hacer los frotis, ¿no? Y después, hombre, es prometedor y es una cosa que se puede probar, creo yo. Y en principio tiene lógica. Primero, los casos que yo he presentado son casos todos avanzados, es un estudio retrospectivo, pero como mínimo parece que demuestran que es efectivo. Lógicamente, si es efectivo en un caso avanzado, lo será más en un caso precoz, ¿no? Muy bien. Gracias a todos. Bueno, pues nada. No he dejado ya...